El próximo domingo, los colegios Sagrado Corazón, Inmaculada, Sofía Barat organizan una bicicleteada aquí por Castelar. Sí, la verdad que es una iniciativa que surgió hace ya 7 años, con la idea de bueno, generar una actividad al aire libre, en familia. Así que es una linda iniciativa para juntarnos y bueno, en comunidad y bueno, pasarla bien. Esto es abierto a toda la comunidad, más allá de la comunidad educativa de cada uno de los colegios. Sí. La idea es que todo el que quiera, que tenga la bici lista y que quiera venir a hacer un recorrido, es un recorrido de casi 4 kilómetros, así que es algo chiquito, así que está más que invitado. Así que el domingo 18 de septiembre, 9:30, los esperamos. ¿Desde dónde es la partida? Mira, la salida está proclamada alrededor de las 10 de la mañana y citamos a las familias y a todo el que quiera venir a las 9:30. Y se sale de Plaza de los Españoles, se hace una recorrida por el centro Castelar y después agarramos la Ralde y se termina acá también, digamos. Así que el inicio y el final es acá. Después es importante hacer la aclaración de que gracias al municipio, a toda la parte logística, digamos, va a venir tránsito, va a haber un arco de largada, esos que se usan para las carreras. Después va a haber un stand del ALSEC, que es una institución de Morón, de prevención del cáncer, que va a estar dando también unas charlas. Y también van a estar los chicos de sexto de cada institución, dando una mano, haciendo un buffet como para también ayudarlos a recaudar, bueno, algo de dinero para la fiesta o para el viaje. Así que es una linda iniciativa, como dije antes, para que se sumen. El día va a estar increíble, así que bueno, los esperamos. ¿Hay que inscribirse previamente o uno puede venir ese domingo y de ahí formar parte de la carrera? No, la inscripción es, de la bicicleteada. No, la realidad es que no hay inscripción, la idea es que vengan con la bici, en familia. Va a haber un puesto de donaciones, es importante también esta iniciativa. Tiene el foco también en lo solidario, de traer una leche o un paquete de arroz y después se va a entregar en las entidades que cada colegio y el municipio ayudan, así que es importante también ese foco. Así que bueno, estamos muy contentos, somos parte de un grupo de papás de cada institución que lo estamos organizando, así que bueno, estamos muy contentos de volverlo a hacer después de 2 años que no pudimos hacerla.